Hoy vamos a explorar las múltiples etapas de un misterioso ser que inicia su vida como un hermoso huevecito de color verde. Este, junto con otros huevecitos, es depositado por su madre debajo de una hoja. Desde ese momento corre peligro, pues existen otros insectos que lo quieren atacar, como esa mosquita que lo utiliza para depositar sus propios huevos. Con el pasar de los días comienza su transformación. Notamos cómo se destaca su cabecita. Tiempo después logramos ver el contorno de su cuerpo, hasta que rompe su cascarita y se asoma a un nuevo mundo. El pequeño gusanito se mueve por las hojas para iniciar su alimentación. Recordemos que tiene mucha competencia a su alrededor. Al principio adopta colores llamativos para evitar los depredadores. Rápidamente consume gran cantidad de hojas y su tamaño aumenta en pocos días. Se colocan debajo de las hojas para no ser visto por los pájaros, que se lo comerían de un bocado. Cuando ya son muy grandes, durante el día se camuflan en los troncos de los árboles y se alimentan durante la noche. Al alcanzar su tamaño ideal, se torna de un color café oscuro. Luego se traslada hacia un lugar seguro. Cambian su color a verde claro, parecido al color de las hojas. Se agarra fuerte de sus patas traseras, dejando colgada su cabeza, para así comenzar una nueva etapa en su vida. Se desprende de su piel y aparece una membrana color verde, muy hermosa y delicada. Al secarse se va endureciendo para proteger el ser que lleva dentro. Es importante que esté bien oculta, pues ahora no puede defenderse. Son realmente hermosas. Las encontramos de diferentes tamaños. Parece tener brillantes adornos. Días después cambia a un color celeste. Podemos notar partes más oscuras en sus contornos. Llegado el momento, vemos cómo se abre y comienza a salir este nuevo ser. Su estómago está lleno de líquido que comienza a ser bombeado hacia sus alas, hasta que se despliegan perfectamente. Debe quedarse un rato inmóvil, esperando secarse totalmente. Y así despliega por primera vez sus alas una mariposa morfo azul, que con sus distintos tonos y colores alegran el ambiente. Después de haber pasado por varias transformaciones, es hora de alimentarse para tener mucha energía. Tiene que encontrar una pareja en pocas horas. Desplazarse volando por todo el bosque y depositar sus propios huevecitos en las hojas de las plantas para que así continúe el ciclo de la vida. Se dispone a conocer todo a su alrededor y tal vez pueda conocerte a ti en su viaje. Esta fue la protagonista del día de hoy, la mariposa morfo azul. Hasta pronto. Agradecemos la atención prestada. Déjanos tus comentarios y sugerencias. También esperamos muchos likes. Muchas gracias.